más gracias don José Arturo Márquez de Prado, antiguo delegado nacional de Requetés, nombrado por don Javier de Borbón Parma en el año 1960. Con motivo de la actualísima revisión de la memoria histórica, se le ha vuelto a calumniar y desprestigiar a usted y a la comunión tradicionalista. Cuéntenos realmente qué pasó en Montejurra 76. En Montejurra 66 tiene un inicio, que es cuando yo entro en contacto real con don Sisto Enrique de Borbón Parma, quien me escribe una carta desde Angola larga, en la cual me dice que él tiene plena confianza en mí y que no me defraudará como su hermano. Me dice que vaya a verle a Lisboa, y naturalmente por un defecto puramente físico, que es no tener pasaporte, pues lo tengo que devorar. Vengo a Madrid y el secretario mejor de la Casa Real tradicionalista es Ángel Romera, que me llama por teléfono y me dice que quiere verme el señor. Y yo digo, ¿qué señor? Y me dice, don Javier, que quiere verte en casa de José María Valiente a las 4. Y digo que voy con muchísimo gusto. Voy a casa de Valiente y me encuentro allí con mucha gente de Madrid conocida. Y de repente don Javier, que viene a verme, y Carlos Hugo, quiere estar presente en la conversación. Don Javier me saluda y se va. Vuelve reiterativamente varias veces porque intenta hablar conmigo a solas. Y Carlos Hugo no tolera que hablemos solos, hasta que encuentra una coyuntura y don Javier me dice, ¿cómo no has ido a ver a Sisto a Lisboa, que tiene plena confianza en ti? Y digo, Alteza, o señor, perdón, era un problema físico, no tenía pasaporte, ahora lo saco y con muchísimo gusto voy a verle. Voy a verle a Lisboa, don Sisto, a quien yo conocía muy poco de cuando estuvo en el Colegio de los Baristas en Vitoria, de 12 años. Y comenzamos una relación constante en la cual no se habla nada de política. Don Sisto no quiere conspirar. Yo, por supuesto, no hago ningún esfuerzo porque así sea. Y le pido que nos veamos con Hermenegildo García Llorente, que había sido jefe nacional adjunto de Requetés, y me dice que no quiere que nadie conozca nuestro contacto. Así estamos un año largo, y al cabo del año tolera que vaya Gildo García Llorente a verle conmigo. Estuvimos otro año largo visitando a don Sisto sin que dijera nada de política. Desligado de todo, voy a Montejurra, voy naturalmente a lo más reservadamente posible, con objeto de no armar escándalo ni dar pie a la gente para que te saluden y te aclamen y qué sé yo. Hasta que, en un momento determinado, Pepe Zavala, secretario general de Carlos Hugo, cuando ya nos veníamos de terminar ese día la entrevista con don Sisto recibe una conferencia de París, que es doña Madalena, que desempeñó un papel glorioso en toda esta segunda etapa de la comunión tradicionalista que yo viví. Y nos dice que esperemos, por favor, que quiera hablar con su madre a ver qué le lleva. Y entonces nos dice que Pepe Zavala va a llegar a Lisboa a la 1:30, esta sería la 1:00 p.m, que no acepte ninguna de las propuestas que lleva. Y entonces don Sisto nos dice que nos vayamos al Hotel Rix, a espaldas del Rex, que es donde vivía don Sisto, para ver qué le trae Pepe Zavala. Y a las 6:00 p.m. llega el conde de Abrantes, que no tenía nada que ver con el duque de Abrantes español, muy amigo de don Sisto y muy a favor nuestro, no sé por qué, y muy en contra de Pepe Zavala, tampoco sé por qué. Y este señor nos dice que nos vayamos a cenar de a su casa, que le ha dicho el príncipe que nos marchemos allí. Cenamos en su casa y después de la cena llama otra vez el príncipe que nos vayamos al Hotel Palas, que es donde estuvo desterrado Falcón de 7 meses cuando la unificación. Y a las 2:00 a.m. aproximadamente llega don Sisto demudado y dice, horroroso, lo que me ha traído Pepe Zavala es tremendo. No os digo lo que me ha dicho porque si digo textualmente vais a tener una bronca frontal tremenda. No queda nada de carlismo. Y entonces yo a don Sisto le digo, Alteza, este es el momento de saltar y ponerse al frente nuestro, pegado, porque no le vamos a dejar despegarse ni un metro.
Los requetés estaremos detrás de vuestra alteza. Pero el primero como príncipe tiene que ser vuestra alteza. Don Sisto dice que él no puede, por respeto a su padre, mientras viva su padre. Y entonces aquello acaba mal. Don Sisto, molesto, bajamos al coche y nos venimos a España, pensando que ya se ha roto la relación y que no hay posibilidad de que aquello siga en marcha. Por otra parte, seguíamos sin tener idea de qué era lo que pretendía Don Sisto, que yo creo que no pretendía a priorísticamente nada. A la semana o 15 días nos vuelve a llamar Don Sisto. Y entonces ya comenzamos a tratar de forzar a Don Sisto para que salga a la palestra. Y a todo esto va pasando el tiempo y pasan años. La primera entrevista que yo tengo con Don Sisto es el año 65, finales del 65, y muy poco después es cuando me dice don Javier que por qué no voy a ver a don Sisto, que tiene plena confianza en mí, con lo cual yo digo, bueno, pues el trato con don Sisto tiene la bendición de su padre, a que su padre quiere que yo contacte con su hijo. Y el año 73, me parece que mes de junio, le mandan el marqués de Marchelina, Ignacio Romero Osborne, y Gabriel Zubiaga y más, jefe de requetés conmigo, que lo fue en Guipúzcoa, por medio de una notificación notarial, que acepte a su hermano como rey de los carlistas en el plazo de 10 días. Y entonces don Sisto hace un documento en el cual le dice que él no ha querido pronunciarse por respeto a su padre, que nunca ha querido inmiscuirse en los posibles derechos que le sustenden a Carlos Hugo, pero que ya que le ponen el disparadero, quiere saltar a la palestra recogiendo la bandera que tú has abandonado en la calle. Esto es así. Y hay documentos, naturalmente, ante notario que lo justifican. Empezamos entonces ya a viajar por todo el norte de España, presentando a don Sisto, Vascongadas, Navarra, Cataluña, Levante, Andalucía, y ya la gente comienza a adherirse, todo el mundo, de cabeza con don Sisto. Y llega a nuestros oídos, sin organización previa ninguna, de cómo se va a celebrar Montejurra por Carlos Hugo. Y sin estar puestos en aquel momento cuáles eran las maniobras de Carlos Hugo, nos damos cuenta de que está en connivencia con los partidos comunistas de España, de Euskadi, de Cataluña, Partido Socialista de España, de Euskadi, de Cataluña, ORT, Organización Revolucionaria del Trabajo, ETA, pues así. Y entonces nosotros nos plantamos y queremos organizar Montejurra. Un Montejurra, naturalmente, para oponernos a una maniobra política grotesca y, desde luego, horripilante para los que habíamos sido luchadores por la comunión tradicionalista durante muchos años, con sacrificios de todo tipo. Yo solicito una entrevista con el general Campano, director general de la Guardia Civil. Una audiencia normal. Y me concede la audiencia. Voy a verle y me dice el general Campano que ¿de qué se trata? Digo, mi general, usted salió con los requetés en Navarra, en la guerra. Quieren hacer un Montejurra con la extrema izquierda española, Carlos Hugo. Y nosotros vamos a tratar de impedir que los rojos oyen las huellas de nuestros muertos en el viacrucis de Montejurra con las nominaciones de todos los tercios de la guerra. Vengo a pedirle a usted que trate de evitar que se nos metan gente extraña y provoquen un lío y un enfrentamiento que nosotros en principio no deseamos, que nosotros no queremos. Y me dice, bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Eso fue toda la intervención de mi entrevista con Campano. Y ahí comenzamos a llamar por teléfono a los que habían sido jefes antiguos conmigo de requetés, incitándoles para que siguieran Montejurra con la mayor cantidad de gente posible. Y nos presentamos a Montejurra. Yo quería hacer un Montejurra, era la persona que tenía don Sisto como más próximo y quizá mejor conocedor en ese momento de la gente nuestra, para dirigir ese Montejurra. Voy visitando con una figura egregia del requeté de Navarra, Trifón Baquedano, que me acompaña por todos los pueblos de la cuenca de Estella, y noto que toda la gente que yo había conocido entrañable y nuestra
Me dicen que perdone, pero que ellos están con Carlos Hugo. Y todos están con Carlos Hugo. Y nos encontramos con que el día de actos hay unos 300 nuestros frente a 5.000 de Carlos Hugo. Nosotros vamos dispuestos a, naturalmente, que aquello sea un acto tradicionalista de verdad, como lo había sido siempre. Y yo, conocedor de la organización de Montejurra, al coronel mutilado Manuel Elena de Sevilla, le digo que coja 20 requetés de 16 años hasta 40 y tome Montejurra, el alto, donde está el Cristo, la noche anterior, con lo cual nos adelantamos a la subida de la megafonía de la gente de Carlos Hugo, que llega el domingo a las 9 de la mañana, y el coronel Elena, cumpliendo las instrucciones que tenía, requisa todo el material y le manda a salir para abajo, y nos quedamos con el equipo. Y yo llego, escogiendo lo que creí que era un puesto más arriesgado, irme arriba, y por lo tanto no presencio lo que luego me dijo la televisión, Antena 3, que si yo no vi las banderas rojas con hoces y martillos subiendo el viacruces de Montejurra. Yo no vi nada, pues yo estaba arriba. Llego arriba, y entonces el coronel me saluda y me dice que no hay novedad, y que tome el mando, y tomo el mando. Entonces distribuyo a la gente haciendo guerra psicológica, que no pasen, que va a haber tiros, que no pasen, que va a haber tiros, que puede ser un lío muy gordo, y así nos pesamos hasta las 3 de la tarde. Arriba, de repente, con una niebla enorme, que es un hecho real, aparece un señor pegando saltos como una cabra, se sienta en una peña y suelta dos ráfagas de metralleta y sale corriendo. Ni quién era, ni noticia de nada, nada, no podemos decir ni una palabra porque los hechos son así, por extraño que parezca. Sigue pasando el tiempo y es cuando se comienza a hablar que hay un muerto arriba, que tiene una entrada de la bala por la tetilla izquierda con salida por el riñón derecho, y que luego parece ser que las declaraciones e investigaciones posteriores ante el juez es un único proyectil que entra por el riñón derecho y sale por la tetilla izquierda, lo cual quiere decir que la trayectoria no es de arriba abajo, sino de abajo arriba. Esto es muy propio de los mártires, que han querido hacer siempre la izquierda. Le han podido pegar un tiro ellos. Llega don Sisto y nos dice que qué hacemos delante del Cristo, una plataforma de cemento, y está el coronel Elena, José Luis Marín, que ha subido con el príncipe de abajo por el camino de los cañones, y yo. Y don Sisto pregunta que qué hacemos, y digo, señor, quedarnos una hora más, porque si sube Carlos Hugo ahora, el acto es de ellos. Y Marín inmediatamente dice, yo estoy con Pepe Arturo. Y es el coronel Elena, naturalmente un hombre que no se puede dudar de su coraje extraordinario, dice que debemos marcharnos porque si no se puede liar un tiroteo feroz y que puede ser tremendo. Y nos bajamos. Maniobras con extranjeros y con fuerza nueva. Mire usted, en un campo abierto, el que yo no puedo controlar en absoluto, aparte de la gente nuestra. Si van de fuerza nueva, si van la vieja guardia, si van extranjeros. A mí no me hable usted de servicios de información con los cuales no he tenido contacto en mi vida nunca. A mí no me ha mediatizado nadie. No he tenido ningún entendimiento con Fraga. Nadie ha sufragado los gastos de ese Montejurra que siempre ha sido pagado por nuestro bolsillo particular. Hicimos lo que queríamos hacer y lo hicimos, que fue enfrentarnos a Carlos Hugo y a toda la tropa que fue con él, los partidos comunistas y ETA incluida, y resulta que impedimos que subieran. Y naturalmente yo orgullosísimo y encantado de haber hecho esa operación, que luego sé que ha sido criticada incluso lo mismo carlistas, diciendo que aquello había sido el fin de la comunión, y mi tesis es la contraria. Yo creo que ahí salvamos la comunión tradicionalista, que se pudo recuperar fantásticamente bien, pero que los posibles entendimientos con fuerzas no netamente nuestras, pues estropearon la reacción, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué ha supuesto para usted la comunión tradicionalista? Un ideal que encarné en unos momentos muy difíciles, que fue mi estancia en la zona roja,
que teniendo a mi madre siendo súbdita boliviana en la cárcel de Alacuás, condenada a 30 años y trabajo forzado según su sexo, a mí se me lleva a una residencia infantil con chicos de 17 años que ya salían para el frente, novicios de Griñón, de los Baberos, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y me paso 7 meses allí en la que me dan un peto americano, ropa limpia pero de segunda mano, y me paso todo el verano del 37 con nieve hasta los ojos. Y ahí me tocó, entre otras labores, con unas gafas de alambrillo y un porrillo picar almendrilla y hacer caminos. Y entonces paso a la zona nacional y comienzo a leer ocasionalmente el Pensamiento Navarro. Y veo en la Plaza de la Soledad en Badajoz, donde estábamos esperando que se liberara nuestra zona, Dios, Patria y Rey, Pensamiento Navarro. Y comienzo con mis 13 años a comprarlo todos los días y leo las heroicidades de los voluntarios de Navarra, de cómo las madres navarras a los hijos de 16 años le negaban la comida por haberse quedado en casa y no ir al frente, y supuso un ideal fantásticamente vivido, con entrega total, con sacrificios y con persecuciones, tal vez por incomprendidos, pero naturalmente nos parecía que el movimiento se había hecho para algo más que el triunfo de unas ideas que nosotros considerábamos extrañas también para nosotros. Me estoy refiriendo a Falange concretamente, aunque yo puedo reconocer y reconozco que conocía gente formidable en la Falange. De ahí, cuando acabo el bachillerato, estudio en Valladolid, que era una ciudad muy falangista, y vengo a Madrid. Y en la calle Quiñones, en la iglesia de las Comendadoras de Santiago, me aborda un señor llamado José Joaquín Tellería Corburu, que me pregunta si yo soy Márquez de Prado y si ve mi matrícula en derecho. Y le digo que sí. Y dice, bueno, desde este momento yo soy el jefe del Distrito Universitario de Madrid y tú eres el delegado de la Facultad de Derecho de la AET, Agrupación Escolar Tradicionalista, que a los jóvenes les molestaba eso de escolar, porque no lo entendían, y decían de estudiantes tradicionalistas, lo cual me parecía una cursilada. Y ahí comencé a actuar, pero resulta que me encontré con que los 6 o 7 tradicionalistas que habían estaban acabando la carrera, eran de la Junta Nacional de las Juventudes con Pedro González Quevedo, y yo no tenía soldado ninguno. Y la misa del 12 de marzo de 1944, en la iglesia de la Encarnación, al lado del Palacio Real, pues se canta gloriamente a la salida, y me detienen por gritar ¡Viva el Rey! El teniente coronel Cadena, segundo jefe de la Policía de Madrid, me coge del brazo, le pega un tirón y dice, no se puede gritar ¡Viva el Rey! Y yo le digo, eso tenía usted que haberlo dicho el 18 de julio y seguramente no tendría los dos mantecaos que lleva a la boca manga. Capitán, detenga a este muchacho. Y ahí me detienen, estoy 20 días en el sótano de la Dirección General de Seguridad y escogen a 5 y nos llevan a Nanclares de Oca, campo de concentración a 11 kilómetros de Vitoria, en Álava. ¿Queréis que siga o no? Hombre, ahí ya no se hundió y no se lo tomó. Don José Arturo, contésteme sinceramente. ¿Quienes acompañaron a don Sisto en Montejurra 76 eran carlistas o no? Yo creo que fue siempre la flor y nata de la comunión tradicionalista. Carlistas de toda la vida, de ascendencia. Vascongados, gallegos, navarros, por supuesto. Catalanes, de todo Levante valenciano. Los grandes nombres de toda la vida tradicionales, los Ferrando de Valencia, los Balestera de Navarra, los vascos de... Me estoy acordando del pobre José María Rizabalaga, que luego asesinó ETA. Carlistas, naturalmente, de ascendencia y de todo. Las mujeres de Ondarroa, que eran famosísimas. Carlistas 100%. No digo la cuenca de Estella, de Mañeru, de Viana, de Oteiza, de la Solana, de Mañeru, de Puente la Reina. Todo eso estaba en Montejurra con don Sisto, naturalmente los que no había arrastrado en su demagogia Carlos Hugo, y los andaluces, los nombres de Falconde, de Barrau, de Elena, de todos los grandes combatientes de los tercios del sur que fueron numerosísimos, esos estaban de coz y hoz con don Sisto, y de Madrid absolutamente todos. Entre los cuales naturalmente nos contamos nosotros. Connivencia con el gobierno y con el régimen no tuvimos nunca ninguna.
ninguna. Fuimos por nuestros propios medios a hacer lo que queríamos hacer y lo hicimos, contra viento y marea, en contra de opiniones de incluso algunos de los nuestros, a defender la pureza de la comunión tradicionalista del carlismo en lo que consideramos la montaña sagrada de los requetés y del viacrucis con los nombres de los tercios. Desde el falso partido carlista se insiste mucho en ligar a don Javier con la línea política de Carlos Hugo para darle legitimidad. Usted, que fue un hombre leal a don Javier y del que nos consta que le tenía mucho aprecio, ¿qué opina al respecto? Que yo conocí a don Javier muy joven, me distinguió siempre y me dijo, como quizá la mayor alabanza que yo he recibido en la comunión, que yo le recordaba mucho a don Alfonso Carlos. Entonces, yo que le traté mucho y que me dio la tercera cruz de la legitimidad a Valiente, a Falcón y Valiente, en Montejurra 64 y a mí en enero del 65 delante de la tumba de don Alfonso Carlos, me impone la tercera cruz de la legitimidad. Entonces, naturalmente, se valoraba. Y vi con horror cómo Carlos Hugo, a los 20 años de muerto su padre, escribe un libro que presentó en el Hotel Rich, queriendo justificar el socialismo de don Javier. Era la antítesis de todo. Era un gran señor, un gran caballero, sacrificado por el carlismo toda su vida. Y no podía estar de acuerdo en lo que era la antítesis de la comunión tradicionalista también de toda la vida. En cuanto a la posición de doña Magdalena, creo que ha significado mucho más brillante su papel que incluso la princesa de Beira. Se opuso tajantemente frente a los hijos hasta el punto de que han aparecido revistas francesas saliendo el féretro de doña Magdalena que prohibió la entrada en el palacio de Liniers de sus hijos, que se ve en la foto que aparece en Carlos Hugo, doña Teresa, doña Cecilia y doña María de las Nieves en la puerta del palacio porque no tuvieron acceso en los últimos momentos y en el entierro de doña Magdalena. ¿Se equivocó don Sixto al ir a Montejurra 76? Yo creo sinceramente que fue el mayor acierto de su vida. En un momento de crisis como lo ha padecido en toda su historia el tradicionalismo, el carlismo, ni en el siglo XIX ni en el XX, en todas sus guerras, hubo una coyuntura para que un príncipe, cuando se encuentra con una bandera abandonada y tirada, él tuvo la gallardía y la nobleza política y la visión política también de levantar esa bandera, que podía haber tenido unos resultados formidables de haberse habido aprovechar las coyunturas subsiguientes. Don José Arturo, ¿usted y el carlismo son de derechas? Es decir, ¿es usted un hombre de extrema derecha? En absoluto. Yo empecé siendo requeté con 14 años en Badajoz, cuando la guerra. Después, a los 18, fue la afiliación formal. Siempre hemos tenido la idea en la comunión tradicionalista y en el carlismo antes de cómo nosotros, basándonos en un régimen político cristiano, y hablo para la gente que tiene una cierta preparación filosófica y política, de cómo el tradicionalismo se basa en toda la historia de las ideas, naturalmente con una fundamentación cristiana, y esto, como ustedes pueden comprender, es la antítesis de cualquier totalitarismo, de cualquier acomodación de una derecha que la consideramos como una masa de aburguesados que se han preocupado solo y exclusivamente de su bienestar personal, de su prosperidad económica, sin tener en cuenta toda la problemática política de cada momento. Nosotros, al revés, hemos procurado hacer una cosa de pura libertad, y cuando la comunión tradicionalista de Antonio Moro 20 se hace la primera propaganda con unas cerillas, el lema es: frente al socialismo, libertad. Ellos son los totalitarios de siempre. La revolución de octubre, el 18 de julio, ahora y siempre. Don José Arturo, ¿qué nos puede decir a día de hoy a las juventudes tradicionalistas? Bueno, que estamos en medio de un mundo hostil y en una crisis profundísima donde yo creo que se ha tocado fondo. Entonces es de esperar que haya una recreación o un
volver a salir con fuerza, pero se necesita naturalmente jóvenes muy fuertes, muy firmes, decididos a pelear en una lucha desigual en la que tenemos que nosotros empeñarnos en defender algo que será defendible siempre, que es la herencia de nuestros padres, acrecentada con la labor nuestra que dejamos a nuestros hijos para que ellos sigan luchando por el bien común de una sociedad, sabiendo, para nosotros cristianos, que en el fondo teológico del problema no hay nunca una separación entre religión y política. Don José Arturo, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un honor y un placer y esperamos volver a reunirnos con usted para que nos siga contando más hechos de la historia y nos enseñe a los jóvenes tradicionalistas. Muchas gracias. Silver traidor.